Las 40 horas pronto ya podrían convertirse en ley, una iniciativa que de ser promulgada se va a aplicar en forma gradual hasta el año 2028. Claro, y esa reducción de horas podría extenderse a la mayor cantidad de jornadas reguladas en el Código del Trabajo. Por ejemplo, muchos se preguntan qué pasa con las jornadas especiales que contemplan trabajos como el de las asesoras del hogar. Esas dudas las respondemos en la siguiente nota. Se da por aprobado en segundo trámite. Avanzan las 40 horas en el Congreso y pronto podría convertirse en ley. Solo falta ser aprobada en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados y posterior a ello en la sala. Esto es una jornada de 45 horas. Llegaba a dormir, me levantaba a trabajar, nada más. Cansado, con dolor de cabeza, trabajo 45 horas, cuerpo necesita como que un break. Y así descansaría uno con los familiares. Como en Europa que solamente trabajan un poquito, muy productivos. Iniciativa que ingresó hace 5 años al Congreso y tras las indicaciones del gobierno y la oposición, este próximo 1 de mayo podría ser promulgada, ley que será implementada gradualmente hasta el 2028 y que tiene distintas adecuaciones a las jornadas laborales. ¿Cuáles son? Dicho eso, hay que entender que este es un proyecto que afecta al conjunto de las jornadas laborales, la jornada ordinaria, que es la más conocida, jornadas especiales, como por ejemplo es el caso de las trabajadoras de casa particular, que en el caso de ser puertas afuera van a reducir su jornada de 40 a 45 horas, pero en el caso de las puertas adentro, ya que no pueden hacer una reducción efectiva en su lugar de trabajo. Pero en el caso de las trabajadoras puertas adentro, podrán acumular hasta 2 días de descanso al mes en compensación de la jornada laboral. Lo que podíamos llegar a acuerdo con nuestros empleadores, como van a ser acumulables no más allá de 90 días, ir cobrando estos días a medida que los vayamos juntando, estos 2 días que van a ir adicionales durante el mes y así serían 24 días durante el año. Además, también la ley incluye la jornada excepcional, donde se trabaja en sistema de turnos. Hablamos de, por ejemplo, empleos mineros o de salud privada. Durante el año también, aquellas jornadas que promedien 42 horas, en vez de modificar su jornada en la faena, van a poder acumular hasta 9 días al año y poderlos canjear por trabajo efectivo, por descanso efectivo, y con ello también alcanzar la reducción de jornada laboral. Adecuaciones de las 40 horas en las jornadas laborales, una iniciativa que ya varias empresas han implementado, sobre todo en aquellas donde el sistema es híbrido, es decir, presencial y teletrabajo. La flexibilidad era una necesidad, y una necesidad no solo en el trabajo, sino también en nuestras vidas personales, en nuestros ámbitos familiares. Y por lo tanto fue un acuerdo que como equipo, ¿ya? Y lo que sí acordamos, trabajar de lunes a viernes, pero con entrada y con salida flexible. Mira, nosotros habíamos estado mucho antes considerando la posibilidad, principalmente porque habíamos leído un par de estudios de otros países que habían hecho la rebajada y la productividad había aumentado. Y creo que también la instancia se dio por la necesidad del equipo de tener tiempo con su familia, de poder compartir, de tener tiempo para ellos. Oportunidad que desde el próximo 1 de mayo podría comenzar a aplicarse en diversas empresas o trabajos con jornadas ordinarias, especiales, excepcionales y otros. 40 horas de jornada laboral que pronto podrán ser ley.